también. ¡Cuidado! ¡Vienen por delante! ¡Tenemos un espión! ¡Vuelve a tu agujero! ¡Cruzado las defensas! ¡Destruidlos! ¡Mierda! ¡Bouncers! Ser el último. Construid lo que podáis antes de que vuelvan. ¡No los contendremos eternamente! ¡Espiones! ¡Tíos! ¡Tenemos raptores! ¡Se ha recalentado! Pero no por mucho tiempo. Poneos con el fabricante.
¡Enjambre a la derecha! Oh, ¡mierda! ¡Un espión! ¡Joder! ¡Parece que se han traído la artillería pesada! ¡Vienen transportes! ¡Ahí! ¡Es la señal! ¡Vamos al punto de encuentro! ¡Mira qué bien! Todo parece despejado. ¡No, no, no, no! Tienes que dejar de decir eso. ¿En serio? ¿El qué? Lo de despejado. ¡Vamos! Creo que nos estás gafando. Será una broma. Pues no. Desde que empezó esto, ¿alguna vez ha estado despejado, de verdad? Normalmente diría que eso de los gafes es una tontería sin fundamento. Pero en este caso, estoy de acuerdo. No lo digas. Esto es ridículo. Mirad a vuestro alrededor. ¡Está despejado! ¡Marcus! ¡Venga, tío! Sí, papá. Como que me han convencido. Escuchadme bien. Si de verdad os he gafado, me encargaré de solucionarlo. Y ahora, al punto de encuentro. Dijo que nos esperaría en esa intersección. Algo grande se dirige hacia aquí. ¡Eh, Marcus! ¡Nos has gafado! ¡Buen trabajo! La verdad es que no lo creo. Cuando Marcus Fenix pide ayuda, no se anda con gilipolleces. ¿Qué pasa? ¿No me llamas? ¿No me escribes? ¡Eh! ¿Quién te quiere, Marcus? ¡Woo! ¿Cuánto tiempo, Cole? Ya te digo, unos 10 años. ¿Os acordáis de James? Sí, aunque lo recuerdo más canijo. A tu lado todos somos canijos, tío Cole. Tío Cole, perdona, ¿no te hice suficientes regalos cuando eras un crío? Sí, de hecho, estoy hasta el gorro de tus juguetes. ¿Sus juguetes? Kate, Del, os presento a Damon Baird, jefazo de DB Industries, cuyos robots llevan las 20 últimas horas queriendo matarlos. Tranquilo, ¿hablas de los DB asesinos? Es cosa de Jean, no mía. Pues todos ellos llevan tus iniciales. Dime si algo de esto te suena. La CGO te considera desaparecido desde hace 6 meses. Y aún así, nadie te arresta. Ah, y más recientemente, ahí estás en el asentamiento 5. Y entonces, mágicamente, aparece un transporte robot y os pide que subáis. Por favor, papá. ¿Pediste a este capullo que me vigilara? Creo que la palabra que estás buscando es... gracias. ¿Seguro que puedes controlarlo? Si supieras el día que hemos pasado, no preguntarías eso. JD va en Jack Jr. Que uno de vosotros coja a Betty segunda.
Así que han vuelto. Y de verdad. Los echaba de menos, no sé, de un modo raro y absurdo. Ya te comprendo. Nuestro transporte. Aquí estoy, guapetones. ¿Estamos listos? Dime que tu mujer quería participar. Sam y yo no estamos casados. Amiguita especial sería más exacto. Y ella ha insistido en venir. ¡Hey, niños! ¿Me oís desde ahí? Sí, te oímos. Nos vemos en la presa. Ah, una cosa, tío Bert. No te retrases. ¿Hemos aguantado bien, verdad, pequeña? Sí, nos adelantaremos para ver a qué nos enfrentamos. Bueno, JB, el único tío que no querías que te ayudase es el mismo que al final nos ha ayudado. No me dirás que no es irónico. ¿Sabes qué? Que sí, es irónico. ¡Ah! ¡Lo sabía!